¡Que empiecen las arenas! Enviamos al padrín y vamos a Cuadrela a intentar reventarlo. ¡Madre mía! ¡Que viene! ¡Pongo reflejando para reflejar la ahí! ¡Y sigo caminando! ¡Madre mía! ¡Qué cambio le ha hecho el mago! ¡Ojo, que voy el mago! ¡Escudar muerto el mago! ¡Madre mía! ¡Vaya cambio! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cómo está bajando ese Heller! ¡Por Dios que se muere! ¡Por Dios que se muere! ¡Ejecutar! Muy buenas, gentuza, ya estamos aquí en otro vídeo más de Arenas, primera temporada de Shadowlands, Nitzia. Estoy emocionadísimo, tengo muchísimas ganas de empezar a pushear un poquito ese rating de Arenas y a ver qué tal se nos da en esta season, ¿eh? Vamos a estrenarnos. Vale, pues venga, a reventar cabezas. Bien, nos va a salir un brujo, un DK y un mago fuego. Seguramente iremos a por ese mago, a ver si conseguimos derrotarlo. Bien, empezamos la arena, vamos a ir rápidamente a por ese maguito en cuanto podamos. De momento ninguno quiere ser el primero. Vamos a ver si conseguimos pillarle. De momento se ha bajado ahí de su montura. Ojo, portal demoníaco de ese brujito. Atención, en cualquier momento esto empezará. ¡Se lo ha dado de compa! ¡Madre mía, pillo Nietzsche! Bueno, nada, vamos a por el mago. Ahora mismo intentando pillar la atención. Tiro Fear para que se quede quieto un momento. Mientras vamos a buscar la atención. Está bien atrapado el lente. Así que el salto, le meto aquí un poquito de daño. Y empiezo a tirar ahora mismo todos los CDs con un reflex para intentar sacar el máximo daño posible a este mago. ¡Madre mía, cómo baja! ¡Atención! Le acaba de salir el defensivo. Voy en su búsqueda y atención porque viene a ejecutar. ¡Y muerto! Ese brujo, ahí ese mago. Atención, se ha salido su semillita que le ayuda a sobrevivir, así que tenemos que estar muy atentos. Ahí está, ese mago viene otra vez, muerte al brujo y vamos ahora mismo a ejecutar al mago, ¡madre mía! ¡Qué rapidilla ha sido, ¿no? Visto y no visto. Ahí estamos, ¡hala! Arena ganada. Bien, nos ha quedado salir un druida oso, un druida heller y un cazador puntería. Seguramente vayamos a por ese cazador, a ver si conseguimos derrotarlo. Bien, empezamos la arena, vamos a ir rápidamente a por ese cazador en cuanto aparezca. Madre mía, los tenemos a los tres en invisible. Veremos a ver si conseguimos pillarlo desprevenido en algún momento. En cualquier momento saldrán. Nos empezará a atacar, atención, ahí sale el oso primero. Madre mía, el druida oso va a venir a saquísimo por nosotros. Más vale que tiremos todos los CDs, atención. Empezará ahí el druida a empezar a curarle, perfecto, ahí lo tenemos. Ojo que ese oso no le baja la vida en nada. De nada tendremos al cazador, ahí enraizado estoy ahora mismo. Cazador aún no sale, ahí está, sale el cazador. Vamos a intentar tirar hacia él. ¡Saltito para allí! ¡Y Fear! Para eso. ¡Oh, lástima! No le ha caído al maldito Heller ese Fear, pero no pasa nada. Empezaremos aquí a meter daño ahora mismo a los dos. ¡Ojo, atención! ¡Ejecutar! ¡Uy, lástima! Se ha vuelto a subir la vida. ¡Qué lástima, señores! Podríamos haberle ahí matado a ese cazador, pero no ha podido ser. De él, ralentizo y empiezo otra vez a desarmar y a pegar muchísimo. Vamos a ver si conseguimos que el mago consiga hacer ovejita ese Heller que está curando súper a gusto. Ojo, una ejecuta gratuito que se me acaba de activar. Seguimos golpeando a este cazador. Madre mía, esta arena está siendo muy frenética. Nietzsche se está intentando librar de ese oso que lo tiene bastante difícil. Vamos a ver si conseguimos bajar un poquito más a este cazador para intentar hacer un poquito más de daño. Atención, ese mago empieza ya a tirar sus bolas de fuego. Ralentizo al cazador para que no se vaya por allí. Mientras Nietzsche sigue aún aguantando a ese oso como una jabata. Atención, ejecutar, ejecutar y muerto el cazador. Y ahora tenemos al Heller aquí sufriendo a saco. Ese druida oso, como no venga por nosotros, su Heller morirá en algún momento. Atención, le meto un stun a ese Heller para que no haga nada más. Y empiezo aquí a girar como loco para presionar un poquito más ese daño. Atención, ese oso intenta curar rápidamente a su Heller, pero lo tiene bastante difícil, compañero. Me tiro CD nuevamente y le meto un poquito más de daño. Vamos a ver si lo conseguimos. De momento Nisha sigue presionando también muy bien. Ahí, métele ahí un poquito más de daño. Perfecto, se le acaba el árbol. Ejecutar, ejecutar y muerto ese Heller. Ahora mismo solamente nos queda este oso amoroso que le metemos ahí un poquito más de daño con la curia. Un ejecutar, ejecutar y muerto. Ah, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ah, vale, la semillita. La semillita de los huevos. Ay, pues nada, arena ganada. Bien, nos acaba de salir un paladín, un mago arcano y un sacerdote disciplina. Seguramente vayamos a por ese mago, a ver si conseguimos derrotarlo. Yeah.
Bien, empezamos la arena. Vamos a ir en busca de ese maguito. De momento parece que ha entrado en invisible. Así que vamos a esperar un momento. A ver si ese mago aparece en algún momento. Atención, Paladín se adelanta para intentar pillar a Nisha. Y lo tenemos. Ahí va por Nisha. A mí me hace polimorfia. Y atención, porque creo que van a empezar a saco con Nisha. Y efectivamente le están metiendo de todo. Para un momento al mago. A ver si consigo. Meto aquí un Fear ahora mismo para intentar parar a los dos. Y empiezo ya a tirarme todos los CDs para intentar bajarle el máximo daño posible. Atención, ese mago está empezando a recibir mucho daño. Cuidado, que el Paladín también lo está teniendo bastante difícil. Desarmo al Paladín mientras me tiro mis CDs, porque están ahora mismo cambiando de focus hacia mi persona. Ojo, se tira Paladín la pompa. Subo hacia arriba para buscar a Nietzsche. Atención, los misiles arcanos me están destrozando, compañero. Me muero. Estaban fi. Me muero mucho. No pude. La mejor muerte del WoW. Bien, nos ha salido un mago arcano, un picarón y un mago fuego. Seguramente iremos a por ese mago fuego, a ver si conseguimos derrotarlo. Bien, empezamos la arena, vamos a ir rápidamente a intentar pillar a ese mago. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Uy, lástima! Ese maldito pícaro me acaba de... ¡Ojo! Cuidado, acaba de salir el mago para hacerme una ovejita. Atención, ovejita seguramente también en Anicia. Atención, me tiro todos los seres defensivos. Pego aquí también un reflex para intentar reducir el daño que me están haciendo. Atención, voy a intentar tirar aquí un fit para tirarme lejos de ese mago. Ahí está, lejos. Atención, Nisha creo que acaba de tirarse su defensivo para poder sobrevivir. Le tiro aquí la cuiria. ¡Ojo aquí! ¡Ejecutar! ¡Ejecutar! ¡Muerto el pícaro! ¡Adiós, compañero! Corto a ese mago que está intentando reventar a Nisha. ¡Ojo! ¡Cuidado, que está Nisha muy mal! Vamos a ver si consigue sobrevivir. De momento seguimos presionando a este mago. Vamos a ver si conseguimos pillarle. ¡Atención! Busco a ese mago. Le meto un stun ahora mismo e intento reventarle mientras el otro mago sigue con el otro mago para intentar reventarle. ¡Atención! ¡Ejecutar! ¡Ejecutar! ¡Uy! ¡Lástima, señores! ¡Lástima que se me ha escapado! ¡Me ha ralentizado mil! ¡No puedo acercarme a él! Está la cosa bastante difícil. Me acerco al otro mago. Vamos a intentar que Nisha... ¡Por favor, Nisha! ¡Contate que este mago viene por ti! ¡Ejecutar! ¡Y muerto el mago! Vamos a por el otro mago ahí. Cortamos, a ver si podemos. Atención, voy a intentar acercarme a él, pero está difícil. Corre, que se las pela este maldito mago. Ojo, aquí le meto un stun. Ejecutar, ejecutar y muerto. Madre mía, Nietzsche. Hemos ganado un doble mago con pícaro. ¿Qué te parece? Estáis hechos unos cracks. Ala, arena ganada. Bien, nos va a salir un paladín, un picarón y un druida heller. Esta arena va a ser muy difícil, los paladines están rotísimos ahora mismo en PvP, así que veremos si podemos hacer algo. Bien, empezamos la arena, vamos a ir rápidamente a por uno de estos dos contrincantes, y pícaro. Seguramente vayamos a por el paladín. Atención, entra pícaro, le metemos stun directamente y empezamos a tirarnos ya todos los CDs para intentar reventar ahora que lo tenemos a los dos juntitos. Atención, ese paladín intenta hacer muchísimo daño. Ojo, cuidado, que el pícaro está pasándolo muy mal. ¡Madre mía! Atención, que ahora mismo estoy intentando sobrevivir. Ese pícaro está aquí cerquita. Vamos a ver si conseguimos bajarle la vida. Ojo, atención, tiro a mi curia para intentar pararlos. Ahí está, ejecutar, ejecutar y muerto ese pícaro. Mientras seguimos con el paladín y lo desarmamos para intentar reducir el daño. Atención, me subo la vida un poquito con este defensivo. Me tiro otro defensivo ahora mismo, que ese paladín está muy jodido porque no tiene a su pícaro para que le pueda ayudar. Le meto un stun ahora mismo para intentar reducir un poquito más ese daño. Sigo presionando. Atención, este paladín está muy difícil. Cortamos todo lo que podamos mientras seguimos presionando. Atención, ese paladín ha hecho una cosa rarísima. Ha saltado de un lado a otro, no sé muy bien para qué. Pero bueno, nosotros seguimos presionando. Atención, cuidado, Nisha, que te está metiendo muchísimo daño este paladín. Intenta sobrevivir como puedas. Ojo, atención, le meto un ejecutar gratuito que se me acaba de activar. Empiezo a girar como loco. Atención, Nisha huye por la banda y el paladín sigue detrás de ella. Vamos a intentar pararle mientras Nisha sigue intentando esquivar. Muy bien, le ha metido ahí un fear muy bueno, Nisha. Seguimos presionando a este paladín, que madre mía, compañeros. ¡Ejecutar, ejecutar, ejecutar, ejecutar! Y muerto ese paladín. Y ahora solamente nos queda el rico Heller, que intenta intenta sobrevivir, pero no va a poder conseguirlo. Ahora mismo le estamos pegando con todo lo gordo y al final caerá como todos. Ejecutar, ejecutar y muerto. ¡Hala! Arena ganada. Me sirvió la curia para algo. Uy, ¿y esto qué es? ¿Alma de grifo? ¿Alma de...? ¡Oh my god! Me ha salido la... el aspecto de grifo con la curia, Nietzsche. ¡Oh, qué suerte! ¡Madre mía! ¡Qué alegría más grande! Pues mira, me he llevado regalito y todo. ¿Qué te parece? Es súper bonita.
Y bueno, hasta aquí las arenas de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, reventar ese botón de like para más vídeos de arenas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que paséis buena tarde, noche o lo que sea. Adiós.